Muy buenas. Hoy vamos a aprovechar que las nubes han dado un poquito de tregua con este calor, ahora que todavía por la mañana tempranito, y vamos a darle un paseíto a nuestra Bogue 300 Rally, de la que tanto hemos hablado en la cueva, tantas cosas hemos comentado, de desarrollo, de las de luces, de protecciones de horquilla, de si la horquilla va bien, si la horquilla va mal, si los neumáticos que lleva son buenos para el campo o no. Quiero decir que ahora mismo tengo 2 kilos y pico de presión y por tanto está mal para el campo. De hecho, en estos caminos hay mucha arena. Vamos a hacer alguna pruebecilla, vamos a intentar subir por cortafuegos para que simplemente veáis cómo se comporta esta unidad en concreto. Si bien es cierto, hay 1000 pruebas de la Bogue ya. 1000 pruebas súper extremas que yo no le pienso hacer, como ustedes saben. Yo los rallies, por ejemplo, que es lo más que hago, lo hago con la Kawasaki. Esta moto me gusta cogerla para darme mi paseo y disfrutar de la naturaleza, que es para lo que se concibió. Te puedes ir con ella a un viaje de 3.000 kilómetros, que va a ir contigo como una reina. Pero lo bonito de esta moto es que te permite ir en un trail turismo, en una manera cómoda dentro de los ROA, porque a lo mejor, pues, lógicamente, para carretera, una moto de carretera será más cómoda, pero te permite ir por el campo cómodo, te permite ir con una moto de peso liviano. Los que alardean de que es súper ligera, yo tampoco creo que sea súper ligera, para la moto que es pesadita, son 160 kilos. No pesa como una Massey Trail, pero es que estamos hablando de una 300. Pero va muy bien. Va muy bien siempre y cuando sepamos, que es lo que os dije desde el primer vídeo, qué pedirle a nuestra moto. Es decir, sé que me estoy comprando una moto de 4.500 euros de campo, ¿correcto? Sí. ¿En ese precio está bien o está mal? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. No que por 4.500 euros pensemos que nos vamos a comprar la moto que es más ligera que una GS1250, pero a la vez sube mejor y a la vez le pega una patada a una KTM. No, no, es una motito estupenda. Pero es una Bogue 300 Rally. Se le pueden hacer muchas mejoras, pero las mejoras son para aprovechar el caballo que tenemos. No para pensar que porque nos gastemos en una inversión de 500 euros en una Bogue, vayamos a tener ahora aquí una KTM 690. No, una KTM 690. Ahora bien, es una motito que va muy bien y que te permite hacer un viaje por campo de 2.000 kilómetros con un amigo tuyo que tenga una KTM 690 y vas a llegar igual de bien que él y a la misma hora. No te va a tener que estar esperando. Cuando tú llegues vas a llevar él ya 2 cervezas. La moto va a ir perfectamente bien, pero si bien es cierto que tú llevas una Bogue 300 Rally, que él tiene margen de darle una chuchón y arrear, pero tú llevas una moto que si se rompe es mucho más barata, que si se cae es mucho más barata, que el mantenimiento es mucho más barato. KTM, por ejemplo, ya que la hemos nombrado, el aceite que le debes de montar es Motorex. El Motorex te cuesta la garrafa de 4 litros suele rondar los 80 euros. Aquí te pones un 10W40 de la marca que más te guste y te cuesta la garrafa 35. Le puedes cambiar aceite cada 2.000 kilómetros, las piezas son baratas. En definitiva, es una gran moto, pero vengo viendo a lo largo del tiempo con ciertos vídeos de la gente que creo, mi humilde opinión, que se está equivocando con la compra. Tú tienes que ser muy consciente de lo que te estás comprando. Te estás comprando una moto china de 4.500 euros. ¿Dentro de eso está muy bien hecha? Sí. ¿Tiene 5 años de garantía por si te pasa algo? Sí. ¿Tiene unas condiciones estupendas de financiación? Sí. ¿Tiene una buena red de concesionarios a nivel nacional para que donde te pueda ocurrir algo acudas a esos 5 años de garantía y que te echen una mano? Pues sí, porque a vos que le interesa da un buen servicio por venta para pisar fuerte en el terreno ¿dónde se está metiendo? ¿Una motito que va muy bien? Sí. ¿Es una motito que se le hacen 4 cositas y mejora? Claro. De hecho, fijaos, yo le puse las pastillas de freno sintetizadas que me costaron 20 y algo de euros. Son una maravilla de inversión. Por 20 y pico de euros. ¿Mejora? Sí. ¿Es la misma frenada la de la Bogue
que la de una moto de cross con una bomba Nissin, con una pinza Nissin y con unas pastillas de freno de 50 pavos. ¿Es la misma frenada? No. ¿Es buena moto? Sí. Pero es una Vogue 300 Rally. Creo que hay gente que se está confundiendo. Que se piensa que se va a comprar una moto que, como es 300 centímetros cúbicos, se va a poner a 150 en autopista. Error. Como es de campo, me va a pegar saltos en un circuito de cross, ¿qué tal? Error. ¿Hay quien los pega? Sí. Hay quien hace rally, hay quien hace enduro fuerte, hay quien hace motocross con ella. Pero porque el tío también es muy bueno y la moto, quiera que no, pues le hacen ciertas cositas, ciertas preparaciones. Todo se puede meter en todos lados, entre comillas, siempre entrecomillando, ¿vale? Pero es que le queremos sacar lo que no hay. Nos pensamos que vamos a ir a Vogue, vamos a gastarnos 4.500 euros y nos van a dar una moto que... Magia. Magia no, ¿vale? Magia no. Pero que yo estoy encantado con ella. Pero que no nos debemos de confundir. No debemos de decir, oye, Vogue ha inventado la panacea. Si hubiera inventado Vogue la panacea, existiría una moto en el mundo. Hay motos para todos los tipos de conducción, deporte, actividades, para todos los tipos de pilotos del mundo. Y yo simplemente hoy, en el vídeo que os quiero mostrar, quiero que nos demos una vueltecita en la Vogue. Iré poniendo la cámara. Ahora le voy a bajar las presiones. Iré poniendo en la cámara ciertos momentos donde me comprometa un poco por bancos de arena. Vemos cómo van los neumáticos en bancos de arena, por subidas, por tal. Pero dentro de una conducción responsable en vías públicas, porque además no sé si lo podéis ver en las cámaras, están pasando bicicletas, porque son vías públicas realmente, son caminos públicos. Y tenemos que ir con cuidadito, ¿vale? No vamos a ir haciendo el cafre, ni vamos a hacer ninguna barrabasada. Vamos a disfrutarla, que es para lo que es esta moto, para disfrutarla en el terreno que te dé la gana. Cuesta arriba, cuesta abajo, un río, lo que tú quieras. La vas a disfrutar un montón. Eso es, y vamos a disfrutarla un poquito y a mostraros un poquito cómo se comporta. Y sobre todo, si en algún momento de la conducción se me va ocurriendo, fijaos, pues gracias a que le puse esto, no he ensuciado la horquilla, o gracias a esto, los frenos van de arte, o la moto, o mirad cómo suena el escape. Vamos a ver qué va saliendo. No me enrollo tampoco mucho más. Espero que os guste el vídeo de la Vogue fuera de la cueva, que no lo habíamos hecho nunca. Y nada, voy a ponerme a bajar presiones y nos vamos. Bueno, pues vamos a ver. Yo quería quitarle presión con esto, pero lo mínimo que me deja es 1,8. Entonces, 1,8 es... Bueno, vamos a ver si me dice... Le voy a dar a 1,8, a ver qué hace cuando lo enchufo, porque en teoría tengo más. Vamos a ver. Entonces, yo lo que quiero es que me quite esto. Están 2 kilos, vamos a bajarle a esto. Vamos a bajarle a esto y vamos a medir. Un poco coñazo con la rosca. Pero bueno. 3, 2, 1. Quieto. No se puede ir, señores, por el campo con más de 2 kilos de aire con una Stinson. Eso es un error. Mira, 1 con 1. Venga, aceptamos barco. 1 con 1 atrás. Bien. A ver, esta cómo la traemos. A ver. Hola, rosca. Hola, vale. Esta la tenemos en 1,7. Vale. 3, 2, 1. Vale. Vamos a ver qué nos depara. Se cagó la madre, aquello, rosca. Cansina rosca. Muy pesada. Pesada del topa siempre. 1 kilo, venga, perfecto. 1 kilo uno atrás. 1 kilo adelante. Bien, vale. Así nos podemos ir antes de que anochezca. Vale. Pues venga, por... Bueno, chicos. Pues ya hemos reanudado la ruta de nuevo. Hemos puesto el Garmin buscando una ruta antigua que tengo por ahí. Bueno, a ver si la encuentro. Las presiones bajitas. Y la moto en cuarta aquí a 40 por hora disfrutando del camino, ¿vale? Vamos a empezar por tranquilito.
como os digo, nos podemos encontrar coches, bicicletas, en fin. La moto es una maravilla. Mira, antes lo digo, antes aparece un ciclista. ¿Qué tenemos que hacer? Pues no levantarle mucho polvo, que el hombre vaya bien. ¿Por qué? Pues porque a nosotros, a muchos de nosotros también nos gusta la bici. Y nos gusta romper el estigma de motero malo, bici buena, motero malo, hombre que va andando con su bastoncito haciendo senderismo bueno, motero también bueno. Aunque vaya vestido que parezco un militar de camuflaje y lleve una moto y haga un poco de ruido, eso sí. Pero leche, yo respeto a todo el mundo. Yo no voy a correr forzando para poner en riesgo a nadie. Y así debemos de ser todos, porque mañana vamos a ir en una bici y pasado mañana vamos a llevar un bastoncito. Y queremos que la bici, la moto que nos encontremos, pues sea respetuosa con nosotros. Dada la charleta, que ya hoy estoy dando muchas charletas, deciros que esto da gusto, chavales. Me encanta, tío. Es que vale bien. Eso sí, bajarle las presiones a las Tinsu. Hasta que he hablado con vosotros en el vídeo y le he bajado las presiones ahí atrás, ¡buah, la moto rebotona! Con la arenita que hay aquí en el camino se me iba. Ahora ya no. Voy por un camino de arena y como si no voy a llevar arena ninguna. Súper bien, súper bien. Pero un kilito 200 por ahí. Ya está. Un kilito 200. Vamos a ver. Uy, va, uy, va, uy, 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 uy. Venga, vamos a salir a carretera ahora porque voy a ir buscando unos caminos que están un poco lejos, la verdad. Pero voy a ir por carretera y llegaré antes. Unos caminos donde podemos comprometerla un poquito más. Y antes de cortar el vídeo, voy a enseñaros de nuevo. Marchas con la bota. Fijaos a cuánto va, a 100. A cuánto va, a 100. En sexta, ¿vale? De revoluciones. Y lleva un kilo en la rueda. Que le pesa un poquito más la aceleración. 6.000 vueltas, 100 por hora. Perfecto. Perfecto. Eso es justo lo que yo quiero de ella. Bueno, pues nos hemos ido ya buscando, contradiciendo y contraviniendo un poco las informaciones de este con este. Había un montón de tráfico, de travesía, carreteras en obra. Nos hemos venido buscando una carretera muy viejita. Va ahí tranquilito, vamos a hacerle caso. Ahora parece que concuerdan un poco, después de alterar a este. Y nada, vamos a ir buscando eso, coño, ambiente de tranquilidad. Ambiente de tranquilidad, que es para lo que disfrutamos de nuestra moto. Fijaos que vamos a seguir el caminito este. Vamos a disfrutar un poco del campo, que es para lo que es esta moto. ¡Qué maravilla! Por cierto, un momentito que me falta una cosa que ya he notado. Para activar y desactivar el GPS, o sea, el ABS, es necesario parar, ¿vale? Parar, pulsar 5 segundos, ya está. Ya nos parpadea la luz. ¿O no? Volvemos a darle. Ahora sí. Vale. ABS desactivado. Seguimos. Esto es. Este es el sitio. Este es el terreno de la Vogue. Esto es. Y qué bien anda cuando hace el rodaje. Cuando os compréis una Vogue y penséis al principio que la moto no anda, que la moto no frena, chavales, dadle 1000 kilómetros. Por cierto, se tiene que seguir soltando, que estos motores, según me han informado amigos que la tienen, necesita 1600 kilómetros, 1800 kilómetros para soltarse del todo. ¡Wow! ¡Qué maravilla, tío! ¡Qué maravilla!
una vez que se suelta, es que la moto anda súper bien en campo. Súper, súper bien. ¡Wow! ¡Mira! ¡Wow! ¡Que no se levanta, dice! ¡Madre mía! ¡Que no se levanta! ¡Qué bien va! Sigue haciendo, bueno chicos, pues apretarla un poco más. Si fuera de eso, a mí no me lo hace, a mí me va a detener, no me hace ningún clock. Me lo hizo un par de veces, ya no me lo ha vuelto a hacer y voy por campo, voy saltando cositas y está perfecta, ¿vale? Con lo que vale un bogue y te sobra dinero, te compras una KTM 690 y te vas igual. Calor del verano y antes de que llegue el frío del invierno, voy a hacer con ella un viajito, si todo va bien, si Dios quiere, de varios días, en el que me gustaría ir desde Sevilla hasta Santiago. Ponérmelo con un comentario si os parecería guay ver un viaje de eso. Ahora, pache, no pasa nada. Ponérmelo en comentario, ¿vale? Si os gustaría que hiciésemos en el canal un viajito con la Bogue durante una semana aproximadamente, viajando por campo, haciendo una transibérica y yendo a conocer Santiago de Compostela, yendo a la catedral, que yo no he ido nunca, tengo muchísimas ganas. Y aunque lógicamente no es un camino de Santiago porque vamos en moto, pero hacer una especie de camino de Santiago con nuestra Bogue, que creo que nadie se ha animado todavía a hacer un camino de Santiago en una Bogue 300 Rally. Ponedmelo en un comentario si os parece bien hacer un camino de Santiago en Bogue. ¿Qué os parece? Se me acaba de ocurrir y creo que está guapísima la idea. Bueno, vamos a dejar esta cámara apagada un rato y aprovechando que vamos despacito, pues vamos a hacer también un poquito de motoblog con la Bogue. Pero bueno, deciros que en la cueva, además de disfrutar de la moto, que me encanta, pero ya sabéis que hay poco tiempo, vamos a empezar ahora con un trabajo muy bonito de restauración que no quiero desvelar todavía hasta que no veáis el vídeo. Tampoco sé si en el momento en el que veáis este vídeo ya estará subido la presentación de esa nueva restauración, que hay un cruce de camino bastante interesante.
conejito. ¡Adiós! ¡Sin vergüenza! Entonces, deciros que va a ser muy, muy interesante. Va a ser muy bonito. Y como habéis visto en la restauración de la TZR, por cierto, a todos los seguidores del canal que veis vídeos de la Vogue, os recomiendo encarecidamente que veáis esos vídeos de la TZR. ¿Por qué? Porque no importa que no llame la atención el hecho de que no sea una Vogue, sea una TZR, y mañana vuestra Vogue puede romperse, o puede que tengáis que pintarla, o puede que necesitéis arreglarle algo. Ahí se ven muchas cositas que son universales. No importa que la base sea una TZR o una Ducati, para lo que es un rejuvenecimiento de pieza, un pintado. Está muy interesante, la verdad, y creo que os iban a gustar mucho si no os centráis solo en lo que es vídeos de la Vogue, ¿no? Entonces yo os recomiendo que lo veáis. Y ahora, en los vídeos de la siguiente que vamos a restaurar en la cueva, que hay que hacerlo, hay curro que hacer, los episodios de restauración que vamos a hacer ahora los vamos a enfocar a menos globales, aunque yo iré restaurando y os iré enseñando el resultado, como vaya quedando, pero va, mirad la cigüeña enorme. Va a ser menos global, el trabajo menos global, y más a enseñaros cosas concretas en el camino de la restauración, para que veáis, pues bueno, si hay que abrillantar unos metales, si hay que hacer alguna cosa, pues vayáis viendo cómo... Aquí se supone que vamos a pasar un río. Vayáis viendo cómo se hacen las cosas, ¿vale? Así que en eso más o menos pues vais la cosilla en los nuevos capítulos. Aquí se pierde el camino. Según el GPS no, según lo que yo veo sí. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Estoy viendo que eso ya de río, pues le queda la R. Ya de río, le queda la R. Hay aquí una charca que pueda ver serpientes, ranas, todas esas cosillas. ¡Wow! ¡Qué bonito, tío! Aquí en medio. Aquí en medio, qué bonito. Oye, fijaos. Ahí se pone interesante. Se pone interesante la subidita. No sé si se aprecia la profundidad de la cámara, pero ahí perfectamente puede haber un 12% de desnivel. Y según el Garmin tenemos que tirar por ahí, así que no conocemos esta zona, no hemos venido nunca, pero habrá que intentarlo, ¿no? Segunda, ¿eh? Con tranquilidad. Con tranquilidad. Esto sube solo, esto sube solo. ¿Y si la chucha? ¿Y si la chucha se enfada, señores? Porque la Vogue anda muy bien. Que uno quiera subir suave no quiere decir que la moto no tenga chicha y brío, ¿eh? Aquí hay piedra, camino pedregoso, solitario. Wow. Aquí camino roto, que como te caiga, hocicas, pero bien. Fijaos qué bien se comporta la moto. Qué ritmito más bueno llevamos. La moto va a puntitísima de gas. La moto va a punta de gas. Coto privado de caza. Bueno, estos carteles tienen 1000 años. No obstante, vamos tirando por unos sitios que hace mucho tiempo que no transita nadie. Pero, bueno, el GPS me dice que aquí hay ruta. Vamos a ver si es verdad. Se pone un poquito delicado. Esto es una veredita muy fina, con un pequeño barranquito a nuestra izquierda. Tenemos que mantener la rueda en la rodera y tenemos que ir muy concentrados, porque resbala y porque vamos solos medio de la nada, y eso hace que uno deba de ir más tranquilo, más despacio y observando muy bien. Ah, mira, ahí a la derecha sale un camino bueno, que espero que este me una. Bueno, eso parece que no es un camino, es una finca. Bueno, pues seguimos por aquí y tenemos que ir observando todo el entorno, ¿vale? Porque si nos venimos arriba, mira, si yo ahora me hubiera venido arriba aquí y veo esto aquí, fijaos, si paso por la veredita, de puta madre. Si me salgo de la veredita, hocico. Hay que ir muy pendiente, muy pendiente. Los caminos están muy en desuso y... mirad qué guapa la central solar eléctrica. Y ahora porque hay poco sol, pero eso pega un brillo, madre mía. Y fijaos de nuevo, mirad cómo está el camino. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? Pero fijaos lo que os permite la Vogue, lo que os decía.
va como si fuera en un llano. Mucho más cómoda que mi KXF, ¿eh? Mucho más aprovechable la potencia, más bajo, más par, más vámonos, que la otra. La relación de carrera más larga, los 50 centímetros cúbicos de más, su geometría, también su peso le da más aplomo, porque todos no van a ser convenientes, también tiene sus ventajas, le confieren a la moto una moto maravillosa para hacer turismo por campo, que es lo que estamos haciendo ahora, ir viajando por campo hasta el fin del mundo a buen ritmo hasta donde tú quieras. No es lo deportiva que es la otra, lógicamente, lo potente, pero es mucho más aprovechable, muy divertida. Fijaos que aquí el camino se deshace por completo. Wow, hay barrillo en la hierba. Se pone un poco feo, No sé hasta dónde nos permitirá seguir rodando este camino, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Llevamos una Vogue 300 Rally. No tenemos que tener miedo de ir solos. ¿Qué he metido? Segunda, ¿no? Es que le he dado un par de veces a la palanca. No sé qué leche había metido. Buah, este sitio es muy bueno para hacerle la prueba, ¿eh? Muy bueno el sitio que nos ha descubierto el Garmin. Me estás fallando mucho hoy, Garmin, pero me estás llevando por sitios muy guapos. Así que te perdono. Una por la otra. Hay piedra gorda por aquí, hay que tener cuidadito. Vaya, salimos un camino grande. Y me encuentro vía verde ya y una verja cerrada. Muy bien. O sea que te ponen una puerta, muchacho, y te jodes. Ponen una puertecita y te jodes. Y te jodes y ya está. Pues nada. No queda otra que deshacer. Nos hemos tenido que salir. No ha habido manera. Entonces hay que deshacer camino. No ha habido manera de continuar con la ruta por ahí, porque bueno, ya está. Nos hemos encontrado puertas cerradas, y habiendo puertas cerradas se ha intentado a ver si había alguna salidita, pero qué va. Nos hemos tenido que dar la vuelta. Así que estamos deshaciendo el camino que traíamos anteriormente. Ay, se puede ir por allí. Aunque, ¿por qué está tirado el camino este? No lo entiendo, porque se han dejado caer ese puente. No, han puesto además como un palé. Aquí vamos por medio del terrao, de terrones de tierra removida para la siembra. Nah, la voz que no se entera de nada. Le da igual de todo. Epa. Epa. Nada, por aquí no se puede salir, chicos. No se puede salir, voy a ver desde la otra cara, el puente está derruido. Nada. ¿Qué va? Son fincas cerradas y aquí no hay nada que hacer. Muy bonito el sitio, pero es una encerrona. Bueno, chicos, pues vamos a grabar un trocito de carretera. Rueda con un kilo, no lo olvidéis, y tengo que abandonar la ruta por campo. Me hubiera gustado enseñaros algún cortafuego, aunque ya os digo que la moto sube para mil maravillas. Fijaos la Tinsu con un kilo de presión, que va con un kilo de presión. Vamos a adelantar.
solo es para quitar el barro. Lo más gordo, ella en casa. En casa se lava. Sí, ¿sabes qué te digo? Que no nos vamos a agobiar demasiado. ¿Qué coño han hecho con ese Hyundai? 100% eléctrico y tela de pelo. Arrópelo. Venga, pues chicos, voy a cortar aquí y ya seguiré con los quehaceres, pero me voy a tomar una cervecita. Me despido de vosotros. Suscribiros si os gusta el canal, darle al like, típica frase, suscríbete y dale al like, y nos vemos en el siguiente capítulo.